Shalom, mis amaditos, shalom, que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos permita continuar en este Rosh Yodesh en bendición y en seguridad y en protección, bajo su protección, bajo su cobertura, su chequina. Un abracito muy grande, shalom para todos. Shalom, mi amado Abba Kadosh Yahweh, shalom, Yahshua HaMashiach, shalom. Te damos toda Rabá Yahweh por permitirnos estar aquí, otra vez reunidos, buscando su presencia. Gratitud inmensa, Abba Kadosh Yahweh, por este Rosh Hodesh, por este nuevo mes de noviembre, noveno mes. Pues es el mes de noviembre, casualmente, ese sí no se lo cambiaron. Noveno mes de la Torah de Yahweh, Rosh Hodesh. Gratitud inmensa, mi Abba. Gratitud por tu hermoso Ahabad, por tu gran Ahabad para con nosotros, mi Abba. A ti te damos toda la honra y la exaltación, Héctor Acero. Estoy escribiendo los nombres de las personas que aparecen primero porque luego se me pierden. Diana Castillo. Entonces agradecemos a nuestro Abba Kadosh por permitirnos tener un nuevo día junto a su presencia. Abba Kadosh, gratitud inmensa, mi Abba. Porque sí, hoy y a esta hora disponemos nuestro tiempo, disponemos un momento para estar a los pies de nuestro Mashiach, para estar a los pies de nuestro Yahshua, de nuestra salvación, para disponer el tiempo para estar aquí como hijos a tus pies y escucharte hablar, papá, porque nosotros te escuchamos hablar, nosotros queremos escucharte hablar, Padre, a través del instrumento que tú pongas, mi Abba Kadosh, y son puntos a favor. Tener nosotros esa disposición es muy bonito y muy especial. Es por tu inmensa bondad, Yohei Bauhei, Melech Haolam. Tú eres el Rey Supremo, el Rey por siempre, toda Rabá. Sí, sí, muy agradecidos por tomarnos en cuenta nosotros, este grupo de tus hijos que te amamos, que anhelamos ser agradables y aceptados por ti, papá bueno. No es fácil, no es fácil, porque como humanos somos personas de carne y sangre que te fallamos, papá. Porque estamos llenos de emociones y sentimientos que tú pusiste en nuestro led, en nuestro corazón, en nuestra nefes. Sentimientos y emociones que nos mueven, nos atrae a pensar y a hacer cosas que con toda seguridad no te son agradables, papá. Pero somos humanos. Somos criaturas que tú creaste con ese libre albedrío. A veces tenemos sentimientos encontrados. No sé, el sistema de este mundo, el ambiente. Es fuerte, Abba, es fuerte. Es pesado. Es pesado lo que a veces sentimos, lo que a veces se mueve a nuestro alrededor, las emociones que tenemos por las circunstancias que nos rodean. Ayúdanos, papá. Ayúdanos. Con toda razón, tú, Yahweh, nos enseñas y nos aconsejas tantas cosas. Yo creo que ese fue el mayor motivo por el cual enviaste a tu amado hijo, Yahshua, a nuestro Mashiach, a la hereza, a la tierra, para que al vivir humanamente, al tener los mismos sentimientos y emociones como nosotros, nos puedas comprender y nos puedas guiar, papá. Eres hermoso, eres precioso, mi Padre. Te damos toda Rabá, Yahweh. Te damos toda Rabá por ese sacrificio. Si quieres registrarte por ese inmenso sacrificio que hiciste en el madero para salvarnos a nosotros, Abba Kadosh. Infinitos agradecimientos porque tú eres Olam precioso. Esa entrega
de su propia vida para darnos salvación, Olán. Por favor, Abba, perdónanos. Perdónanos tanta ingratitud de nosotros como hijos. Porque te fallamos todos los días, te faltamos todos los días. Nos faltan tanto, tanto, papá, para agradarte de verdad como tú quieres. Tanta ingratitud de nosotros. Y perdona también a todos aquellos que siendo hijos no quieren caminar contigo. No es fácil. Claro que no es fácil caminar contigo. Y obedecerte tal como tú quieres. Somos humanamente muy imperfectos. Ayúdanos. Ayúdanos, Yohei Bauhei. Ayúdanos, Adón Yahshua. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Tú eres el puente. Tú eres esa lámpara encendida. Yo sé que tú nos comprendes y nos guías. Te amamos, sí. Te amamos, sí, pero te fallamos. Necesitamos de ti, pero te ignoramos muchas veces. Ayúdanos, papá. Necesitamos que nos ayudes a reconocer los errores. Y entonces poderte pedir perdón y seguir caminando de tu mano. No quedarnos detenidos en el camino. Ayúdanos a estar ahí apercibidos, constantes. No dejarnos mover por nada ni por nadie. Porque las situaciones del mundo nos acosan y nos atacan. Y el enemigo lanza dardos. Y las situaciones del ambiente también. Abacados, no nos dejes quedar detenidos en el camino. Quizás por un sentimiento de culpa, no sé. No podemos permitir que una situación difícil que estemos pasando, llámese como se llame, nos saque de tu camino, no. Que nos aparte de este propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por favor, Abacados. Nosotros clamamos y clamamos por nuestros hijos, y cuando son niños pues están bajo nuestra responsabilidad y es de nosotros la culpa y es de nosotros la respuesta que tenemos que darte, papá. Pero cuando ya nuestros hijos son adultos, ya es a ellos, a cada uno que le toca rendirte cuentas, papá. Nosotros solamente pues miramos cómo hacen cosas y se desvían y cometen errores, igual como las cometemos nosotros, por supuesto. Pero nos duele, papá. Y ya no tenemos nada que ver, ya tienen ellos que ver contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que no se aparten del propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Hay pruebas muy duras, papá. Hay pruebas muy duras, hay desiertos muy agrestes. Hay situaciones difíciles, sean enfermedades, sea la economía, la situación del hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, el mundo, la sociedad, en fin, lo que sea, el motivo que sea, don. No puede ser posible que nos aparte de ti, nada. No puede ser posible, papá. Perdónanos, porque a veces con nuestro comportamiento transgredimos la Torá y como que ni cuenta nos damos. Cuando hacemos cosas que sabemos que no están bajo tu mandamiento, que tú dices, eso no lo puedes hacer, y lo hacemos. Perdónanos, papá. Por favor, te lo rogamos, papá. Límpianos, purifícanos. Así como dice Consuelito, purifícanos para no fallarte tanto. No, por favor, no lo permitas, ayúdanos. Porque esto que hoy podamos estar pasando, algunas familias o la familia de tu remanente, tu pueblo, Kadosh, no es comparado con lo que escrito está, que se espera que pase más adelante. Así como dice un refrán popular muy conocido, que soldado avisado no muere en guerra. Por eso tú nos invitas, tú nos animas a volver a la Torá.
a empezar otra vez, a empezar a estudiarla, a leerla, a comenzar de nuevo, libro por libro. Y ya ahora sí, con lupa hebrea. ¡Qué dicha! Volver en casa otra vez, sacar el tiempo, una hora en el día o dos horas, no sé, en la tarde o en la noche, los que les gusta la noche. A mí no, yo no soy amiga de la noche. Poder decir, vamos a invitar a uno o dos hermanitos, amaditos de la Kehilá, y nos vamos a reunir todas las semanas a estudiar, o una o dos veces a la semana que estudiemos la Torah. ¡Qué dicha fuera! ¡Qué dicha fuera! Ese es el anhelo, yo creo que de muchos. Libro por libro, y ahora sí, con esa lupa hebrea, con esa mirada toraica, y veremos tantas cosas, por supuesto, porque es que uno lee nada más unos pasajitos y uno dice, wow, esto es belleza, y la tenía subrayada y no veía lo que ahora estoy viendo, que nuestro creador Yahweh Shebaot nos tiene ahí guardados revelaciones encriptadas para todo aquel que quiera sumergirnos otra vez de nuevo en esas corrientes de agua viva. Aleluya. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre precioso, papá. Tú nos tienes respuestas a todas las inquietudes y pensamientos, Yahweh. Tú nos aclaras lo que nosotros dudamos. Ahí está. Nos da las respuestas en su Torah. Bien dice el libro de Daniel 2:22 que Yahweh revela las cosas profundas y secretas y conoce lo que está en la oscuridad, pues la or, la luz, la claridad está en él. Entonces aquí Daniel, aquí hablaba de Yahshua, porque él es la or, él es la luz. Daniel nos habla mucho de sus experiencias cuando Yahweh revela los secretos o los misterios a quien él quiere revelárselos. Bien dice el libro de revelaciones, mal llamado Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 3, dice, pero ni en los chamaín, ni en la Erez, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay nadie que pueda abrir el rollo y mirarlo. O sea que es solo Yahweh, quien por su gran bondad, por su rajén, lo dará a conocer a quien él quiera. Y lo tremendo es que dejó claro, muy claro, que esto sucedería al final de los tiempos. Y como nosotros ya vemos las señales cumplidas, nosotros ya vemos que las señales se están cumpliendo, y lo más hermoso es que las podemos entender. Nosotros vemos que las señales están dadas, o sea, nosotros sí sabemos que pronto está la venida del Adón. Vemos que esos tiempos ya se acercan, o ya estamos comenzando, caminando en esos tiempos. Uno se admira, por ejemplo, algo tan sencillo como ahora lo vemos y que escrito está y no lo veíamos. Es la revelación de su nombre Kadosh. Y habiendo congregaciones judaicas, los judíos o los mesiánicos, muchas, muchas. Y no veían, tan raro, ¿no? Tan curioso eso. Ni siquiera por curiosidad investigaban o investigábamos, que nosotros también estábamos ahí. Y siendo muchos de ellos tan estudiosos de las escrituras, aún los teólogos, o más bien los teólogos, que no caen en cuenta, que no caían en cuenta, que no cayeron en cuenta. Y ahí está la vista, pero no nos permitía verla, Emed. Y saber que ya la vemos. Entonces, porque él nos dice que estas revelaciones encriptadas iban a estar es para el final de los tiempos. Y lo estamos viendo. Hay muchas, muchas congregaciones de religiones, de diferentes denominaciones que están cayendo en cuenta y están estudiando. Algunos se van por el camino más largo, otros se van por el lado de las arandelas y los adornos. Pero lo están buscando, hay inquietud. Y esas son una de las señales muy evidentes de que la venida de Yahshua, nuestro Adón, está muy cerca. Y eso no lo permitían, no, o sea, como que a ese velo no nos permitía ver esa Emed.
Y saber que ya vemos y ya estamos entendiendo muchas cosas, papá, muchas cosas ocultas que ni ustedes ni yo conocíamos. Y muchas cosas, pues, por supuesto, que aún no conocemos. Inclusive muchas que no serán dadas a conocer. Así lo dice el libro de Lucas 8:10. Yahshua dice a los talmidín: a ustedes Yahweh les da los misterios de su malhud. ¿A quién? A sus estudiantes, a los que quieren caminar con él, a los que disponen su led para conocerlo y para no apartarse de su emet, aquellos que son fieles a Yahweh. Nos da los misterios de su malhud, de su reino. Dice, pero a los otros les habla por medio de parábolas en clave, para que por más que miren, no vean. Y más que oigan y lean, pues no entiendan. ¿Qué nos había pasado hasta estos últimos años? ¿Qué nos había pasado? ¿Y qué les está pasando a todos los que todavía les falta? Tremendo eso, ¿no? Es por eso que nosotros no podemos desaprovechar para nada lo que el Abacados nos está permitiendo entender de sus raíces, todo lo que podamos conocer de nuestra verdadera identidad Kadoshín. No podemos cansarnos, Adón, de suplicarte para que nos ayudes a saber llevar esa emet con dignidad, meternos nosotros cada uno en la casa y metámonos con Yahweh. Más intimidad, más relación personal con el Adón. Esa es la clave. Más tefilá, más en lo secreto con él. Estudiar, leer la Torá, escudriñarla. Porque el Adón los secretos de Yahweh nos lo da a conocer si estamos caminando en obediencia. Bien dice también el libro de Colosenses 1:26. Es decir, dice así, es decir, el secreto que desde hace siglos y generaciones Yahweh tenía, oiga que aquí ya habla del pasado, tenía escondidos, pero que ahora ha manifestado a los suyos. O sea que aquí el libro de Colosenses dice, tenía escondidos, pero Yahweh lo está dando a conocer. Baruch Hashem, toda rabá Yahweh, porque nosotros no hacemos parte de ese mundo que está por allá embolatado y perdido y desorientado, que no sabe ni de dónde vienen ni para dónde van. Nosotros sí sabemos, papá, y eso te lo agradecemos tanto, 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 porque nos llamaste a nosotros, me llamó a mí, la llamó a usted, lo llamó a usted. ¿Quiénes somos nosotros? Nada, nada. Y nos llamó, amados ustedes y yo, si nos dispusiéramos fielmente a servirle y a obedecerle a Él, a Yahweh, no a los hombres, a Él, a Yahweh. Porque la fidelidad es para Él. Así dice la Torah, entonces nos muestra los secretos tan escondidos de su plan para con nosotros, Baruch Hashem. Qué precioso es nuestro Abba. Qué bonito y qué hermoso es poder entender todo esto, papá. Por eso necesitamos no soltar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas. Tú conoces, papá, lo que inquieta el corazón de cada uno de los que están aquí conectados. Tú conoces lo que inquieta el corazón de Mariela Mellizo. Tú conoces lo que inquieta el corazón de Luis Norbey Serna, de Consuelito Santa, de Cesario Ruiz, de su esposa María. El corazón, lo que inquieta al Badir Ruiz Lerma, a Kenny Barreto, a Marcelita Olaya, a Gloria Areite, a Lady Joana Flores. Tú sabes lo que le inquieta, lo que le duele, lo que sufre, lo que le preocupa a Mercedes Serna, a Cristina y a Ángel Martínez, a Bacados, a Lauriano, a Argenis Capera, a Orlando Ladino, a Erika Leandra Macías, a Héctor Acero, a Diana Castillo, a su esposito, a Nelly Colorado, a Mayerí Rivera.
Tú sabes, papá, tú sabes lo que inquieta, lo que hay en el corazón, los deseos, las necesidades urgentes de que tú pongas una mirada tuya y con eso seremos salvos, papá. Así lo sentimos, mi Abba, así lo necesitamos para nuestros hijos, los que están ahí como que entienden, pero como que no, como que oyen, pero de oídas oyen, pero su corazón está lejos de Yahweh. Por favor, ayúdalos, papá, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. No sé ni cómo tenemos que decirte, Padre, para que envíes a tu Ruach HaKodesh, que es el que los convence, porque nosotros decimos tantas cosas, Padre, pero a veces no pasa nada. A veces no pasa nada. Nos duele, Adón, nuestra nefes, pensar que con nuestro comportamiento contristamos al amado. Por favor, que el Ruach HaKodesh no se aleje de nosotros. Te lo rogamos, Abba. Que el Ruach HaKodesh no se aleje de nosotros porque nosotros cometemos tantos errores, cometemos tantos pecados cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando decimos cosas que no tienen valor. Cuando decimos cosas sin importancia, cuando decimos una cosa y hacemos otra, cuando decimos estar ahí firmes con el Adón y obedecer y resulta que después salimos haciendo cosas que transgreden la Torah. ¿Cuántas veces no contristamos al Ruach HaKodesh? ¿Cuántas veces no lo hacemos, papá? Por favor, perdónanos. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos ser buenos administradores de tu malhud. No queremos que cuando tú nos llames a cuentas, empiece a pasar factura y nosotros tengamos que agachar la cabeza y como hacer como la avestruz, querer escondernos debajo de la tierra, papá. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a firmar nuestra emuná en ti, a tener firmeza. Por favor, Abba Kadosh, te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro esposo, la esposa, te entregamos, Abba Kadosh, las situaciones, la salud, la casa, la economía, mi Abba. Por favor, mira los que están tan necesitados, mi Abba Kadosh. Yahweh, tú eres inmensamente bueno. Él nos creó fue para que disfrutáramos de todo lo que creó para nosotros. La palabra es clara. Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo. No fue para años pasados lo que nos está hablando hoy. No, es para hoy, para ahora. Mire, leía yo el libro de Efesios ya, de Efesios 3:5. Y dice textualmente, un secreto que no se dio a conocer en otros tiempos a nadie, dice, pero que Yahweh ha mostrado a sus kadoshim, a sus talmidín y a sus naví, o sea, a sus mensajeros, o sea, que a ustedes y a mí, profetas por medio del Ruach HaKodesh de Yahweh. Un secreto que no se dio a conocer en tiempos pasados, a nadie, dice, pero que ahora sí, ahora, hoy sí, lo está dando a conocer. Bendito Yahweh, ayúdanos a que nuestra emuná se fortalezca, y seamos firmes y no nos mueva nada. Digan lo que nos digan. Oigamos lo que oigamos. Y si tenemos errores, pues lo vamos a corregir. Y si tenemos faltas. Y si alguien nos hace caer en cuenta de un error que estamos cometiendo. Una falta. Tal vez en la educación de nuestros hijos. O en cómo llevo mi hogar. O cómo me estoy conduciendo en el trabajo. Por favor, no airarnos por nada. Sino simplemente decir, te agradezco porque me estás haciendo caer en cuenta de que algo estoy haciendo mal. Porque si hay quejas, es porque algo estoy haciendo mal. No todos lo podemos echar la culpa al enemigo, que es el enemigo que está lanzando dardos para que me vaya mal o para que me digan o para que me hagan o para que piensen de mí. No, examinémonos, ayudémonos también unos a otros. Abba Kadosh, por favor, te lo pedimos, yo te lo ruego, te lo pido para mis hijos, para mi familia, para mí, para esta Kehilá, que es mi familia, papá. Este remanente hace parte de mi familia y nos amamos y nos duele lo que le pasa al uno, al otro, a la otra, papá. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Abba. Queremos seguir siendo parte de esta tu familia, mis Pajacados, apartada para ti.
No nos dejes, papá. Que nos tengamos sostenidos en el camino de tu mano. Que no nos distraigamos con tonterías que sutilmente nos alejan de ti. Abba Kadosh Yahweh, solo queremos apasionarnos por ti. Ayúdanos para que haya un tiempito, de verdad un tiempito, que digamos, bueno, hoy no voy a mirar el celular para chatear con nadie, ni para contestar mensajes, ni para ver TikTok, ni nada de eso. Porque es que eso lo entretiene a uno mucho. Uf, lo coge a uno, hay veces, a contestar, así sean mensajes con el mismo pueblo de Yahweh. Y llega el momento, ya a las 12 y ni al almuerzo lo he puesto. Las tajadas se quemaron. Se achicharraron los perniles de pollo. Se entretiene uno. Entonces, Abba Kadosh, por favor, ayúdanos. Ayúdanos para que ese tiempo, ahora mucho menos quemar el tiempo viendo novelas, viendo programitas entretenidos, bonitos, los que cantan ahí. Yo oigo, o sea, a mi esposo desde aquí, desde la otra habitación y allá, riéndose con lo que ve en la televisión. Por favor, papá, ayúdanos para que esas cosas no nos entretengan. Yo delante de Yahweh le digo, hace mucho tiempo no veo televisión, no veo. Paso por la habitación y veo a mi esposo allá entretenido. Yo digo, Padre, ¿cuándo, hasta cuándo estos seres humanos se entretienen en tonterías, en cosas que nada sirven, de nada aprovechan? Por favor, ayúdanos para que estas cosas del modernismo, de las redes sociales, no cautiven la mente, el corazón, los pensamientos y mucho menos las emociones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y también hablamos de los hijos, los nietos y los jovencitos y resulta que los viejos están igual o peor. Ahora entretenerse jugando en eso. En vez de coger una Torah y ponerse a estudiar, ayúdanos, papá, para que nos apasionemos otra vez y volvamos al camino como debe ser. Ayúdanos, mi Abba Kadosh. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que el faraón no esclavice tanto a los empleados, Padre. No los carguen tanto de trabajo que ya ahora no solamente trabajan en las oficinas, sino que van para la casa y siguen dizque haciendo reportes y no sé qué, y les llega a la medianoche dizque haciendo reportes y no sé cuántas cosas más. Por favor, Abba Kadosh, solamente tú puedes acomodar todas las cosas. Solamente tú puedes acomodar cada situación en nuestras vidas, mi Abba Kadosh. Te lo rogamos, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ayúdanos, porque solo queremos apasionarnos por ti, Adon Yahshua, amar más y más a Abba, amar más y más a nuestro único Elohim, Yahweh Shebaot. Que la nube de su Shekinah no sea parte de nosotros. Te lo rogamos, papá, te lo rogamos, te lo suplicamos. Te lo rogamos, papito lindo. Somos muy, muy imperfectos y débiles de carácter muchas veces, pero en Yahshua nos fortalecemos. En Yahshua nos fortalecemos. Él es el rey del universo, precioso Adón. Hay con seguridad muchas cosas y actitudes de nuestra cajal que no nos gusta, de la familia, de los hermanos, de la misma congregación, de la misma quejilá o de la misma familia, que no nos gustan. Entorno familiar, hay cosas que no nos gustan, porque nada es perfecto, porque todos somos diferentes, pero por favor ayúdanos a perfeccionar lo que anda mal. Ayúdanos, papá, que se allane lo que está áspero, feo, que se lija, si sea una lija que raspe, no importa. Que se baje lo que está muy alto, lo que ha querido subir como palma, Abba Kadosh. Que se levante lo que está caído, lo que están desanimados. Necesitamos al menos saber ser un buen eduk, un buen testimonio para no hacerte enojar tanto, papá, por favor, para no contrictar más al Ruach HaKodesh de Yahweh. Por favor, ayúdanos, Padre. Yo te lo ruego, te lo pido, te lo suplico en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Seguimos adelante con estas necesidades que tenemos como pueblo, como hijos tuyos, papá.
Seguimos adelante con las necesidades, con las situaciones de salud, Abba 2, que cada uno de tu pueblo, de tus hijos tiene. Ay, yo había escrito por aquí la lista, pero ¿por qué no la veo? A ver, clamamos hoy porque sabemos, papito lindo, que el mejor abogado que tiene Erika Leandra Macías es Yahshua HaMashiach. Es el mejor abogado de todos. Él lleva su caso. Y por supuesto que lo lleva de la mejor manera. Que se cumpla tu preciosa voluntad en Erika Leandra. Que se haga justicia, papá. Justicia en su caso. Que se haga esa obra preciosa en la vida de ella, papá. Tú sabes, tú conoces el tiempo que ella laboró, Abba 2, en ese colegio. Ayúdala, mi Abba. Tú sabes lo que ella necesita. Creo que es el 8 de noviembre que tiene esa audiencia, mi Abba 2. Por favor, te suplicamos, te lo rogamos, que tú la acompañes, que tú estés con ella, que tú la protejas, la cubras, la bendigas y le des las respuestas que ella necesita. Por favor, bendice a su esposo en lo laboral. Bendice, papá bueno. Asimismo, te rogamos, te suplicamos por Carito Viedo, la necesidad urgente que ella tiene, Abba 2. Ayúdala, bendícela. No sé qué ha pasado con ella, su situación, Abba 2, pero tú sí sabes. Tú conoces lo que pasa con ella. Ayúdala, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, porque sabemos que es en el nombre de Yahshua que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que tú, Yahweh, eres el Abba, el Adón, y que no hay nadie como tú, que tú quieres lo mejor para tu pueblo. Y que Yahshua no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al reconocimiento de nuestro Adón como Abba, como Padre. Ayúdanos, Adón. Asimismo te pedimos por la hija de Cristian y Lina, Ashley Sánchez, Abba 2. Mira las necesidades de salud que hay en esta niña, papá, por favor. Isla de Cristian y Lina. Te rogamos por ella, te suplicamos. Asimismo, como te damos agradecimiento porque le permitiste una cirugía exitosa de corazón abierto a Teófilo, Abba 2, Emplanadas. Te damos agradecimiento, por favor. Continúa dándole la restauración de su salud. Restáuralo completamente, papá. Tú lo puedes hacer porque tú eres bueno. Porque tu bondad es para siempre. Porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú diciendo, vamos a responder, Abba 2. Te rogamos por ellos. Te rogamos por las necesidades de esa situación de salud de Teófilo, Abba 2, su esposa Nelcy. Igual como te pedimos por Darjani Rivera, Abba 2, el trabajo que ella tiene en San José de Isnos, mi Abba. Mira cómo las ventas han bajado de tal manera que está en peligro su estabilidad laboral allí, en ese lugar donde ella tiene facilidad de tener una vivienda sin costo en la misma droguería donde está laborando, papá. Por favor, tú eres el único que puede tomar el control de esta situación. Tú eres el único que puede dar la salida, traer los clientes que se necesitan, papá. Sabemos que en estos pueblos es un poco difícil, pero en ti todo lo podemos, mi Abba. Te agradecemos por tu gran rajén, por tu gran bondad para con nosotros, tu pueblo, tus hijos. En ti esperamos, tú eres nuestra tisba, Abba 2. Nosotros clamamos unos por otros y tú nos respondes porque tú eres bueno. Gloria a Rey te clama y pide por esos dolores musculares, por esa situación de cansancio, de agotamiento que hay en su cuerpo, papá. Por favor, revitaliza con tu rúa, con el soplo de tu aliento su cuerpo, mi Abba 2. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, mi Adón. Abba 2, yo te ruego por ella, sánala. Tú eres Rafa para su vida. Tú eres Rafa para su vida, para la vida de Gloria Areite, que es una hija tuya, esforzada y valiente, mi Abba.
Así como Consolito Santa agradece porque tú en un sueño le permitiste abrazar fuertemente a su hijo, papá, a sentir sus sollozos, dice. Abacados, cuán agradecida está mi amada, porque ella sentía la presencia y el calor de su hijo en ese sueño, lo podía ver. Con sus ojitos abiertos lo veía, Abacados. Te agradecemos porque tú haces cosas extraordinarias. Tú haces cosas inimaginables, papá. Te agradecemos por esa chalón que le puede dar a ella, por ese refrigerio que le puede dar a ella, con esa experiencia que tuvo, tal vez ruhaní, sobrenatural. Ella y abuelo saben, papá. Te agradecemos por toda esa experiencia hermosa que tuvo Consuelito con su hijo a través del Rúa de Consuelo, del Rúa de Miguel y del Rúa Jacodé de Yahweh, que se lo ha permitido. Abacados, te agradecemos inmensamente por todos tus favores, por todos tus favores, papá. Te agradecemos también por la vida de Fabián Ramos, de su esposita Diana, que tú los bendices, que tú los guardas, que tú los guías, que los llevas de tu mano, mi Aba. Guárdalos y protéjalos. Igualmente te pido y te suplico por Cristina y Ángel, Abacados, por estos seres bendecidos por Yahweh, guardados por Yahweh, benditos de Yahweh. Bendice su vida, su casa, su economía, su salud, esas citas médicas que ellos necesitan tan especiales, la salud de sus nietos, de sus hijos, Abacados, la salud ruhaní, la salud emocional y la salud, Abacados, física, para toda su familia. Igual para Parmenio Parra, mi Aba. Yo te pido por Parmenio, por su casa, por sus hijos, sus nietos, su familia, su economía, Abacados. Tú sabes lo que está pasando en la vida de Parmenio y su familia. Ayúdales a sus hijas, Padre, que se afirmen en ti, que te busquen y que se responsabilicen cada una de sus obligaciones como seres humanos. Abacados, por favor. Yo te pido que seas tú ordenando cada situación en cada hogar, porque hay veces que se le cargan toda la responsabilidad a una sola persona cuando todos tienen la capacidad de trabajar y de salir adelante y de cada uno ver por lo suyo. Es que no son bebés, son adultos, ya somos adultos y a veces le cargan a una sola persona la obligación. No, así no puede ser. Eso no es justo. Abacados, por favor, mira y acomoda tú. Tú eres el único que puede intervenir. Te lo pedimos, mi Aba, así como te pedimos por la vida de Marcelita Olaya, de su esposo, de sus hijos, mi Abacados. Guárdalos, bendícelos, protéjalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Bendícelos en todo momento, en todo lugar donde se encuentran. Igual para Lauriano, Abacados y Argenis, esta familia preciosa, papá, guarde, bendice, ayúdales para que sean los mejores administradores, mi Abacados. Guarda y protege la obra de sus manos. Guarda y protege los Abacados en el lugar de trabajo, en esa finca, lo que hacen, lo que labora, que se fructifique esa tierra, porque ellos llegaron allí. Ayúdales, Padre bueno, en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach te lo pedimos. Te lo pedimos, papá. Te lo rogamos y te pido por Marta Liliana, que tú la bendigas a ella, su casa, su vida, su familia, su economía, su hogar, lo que ella representa, mi Abacados, las necesidades y los deseos que hay en su corazón. Que seas tú cumpliéndole, por favor. Que seas tú dándole respuestas a favor, te lo pedimos, mi Aba. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach, igual Mayeri Rivera, también clama por su familia, clama por sus hijos, por su esposo, por su casa, su salud, su economía, su estabilidad emocional, su estabilidad física, mi Abacados, guárdales y protégeles. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Igual te pedimos, mi Abacados, por Elisa Rivera. Guarda y bendice su vida, su hijo, su nieto, Abacados, sus hijos. Guárdales, protéjalos, ayúdales. Abacados, su economía, su salud, su vida. Abacados, que siempre hayan vallados de protección alrededor de su casa, por donde quiera que salgan. Hay mucha maldad afuera, pero el pueblo de Yahweh es guardado y protegido por ti, Yahweh.
De eso estamos seguros, a eso nos aferramos. Mercedes Serna necesita tu protección, tu ayuda, tu manto extendido sobre su casa, para sus hijos, su hermano Luis Norbey, su papá, su nietecita, mi Aba, por favor, ayúdales, bendíceles y guárdales. Yo te lo ruego y te lo pido, Aba Kadosh, así como te pido también por la salud, la vida, la salud física, emocional y familia, a Dulce Martínez, Aba Kadosh. Bendice a su hijita que pronto va a dar a luz, papá. Bendice estos últimos días que tiene ella, la gestación de su bebé. Bendice a su bebé, bendice a su hija Paola, a Alejandro, a su empresa, a Vaca 2. Bendíceles y guárdales, así como a todos los empleados, incluyendo a Bella, padre. Guárdales, protégeles, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, que se cumpla tu preciosa y perfecta voluntad en la familia de Dulce Martínez. Ayúdales, padre, por favor, yo te lo ruego, te lo ruego y te lo pido, así como te pido por Mariela Mellizo, su papá, su salud, su economía, por Luis Miguel, su esposito, Aba Kadosh. Bendice la obra de sus manos, guárdalos y cuídalos, dales a ellos ese matán de saber administrar lo que tú les das a administrar. Guárdales y protégeles, padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, así como te pido también, mi Aba Kadosh, por la vida de Albadir Ruiz Lerma, su casa, sus hijos, su nietecito, Aba Kadosh, guárdales y protéjalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Como también te ruego y te pido por sus hermanas, por sus sobrinos, por sus cuñados, mi Aba. Tú conoces los problemas, las situaciones, Aba Kadosh, que presenta esta familia Ruiz Lerma. Tú los conoces, mi Aba. Así como te pido por Lady Joana Flores, que tú bendigas su vida, su casa, su economía, todo lo que ella representa, mi Aba. A Orlando Ladino, su esposita, sus hijitos, mi Aba, ayúdales, bendícelos. A Héctor Acero, guárdalo en el puño de tu mano, mi Aba Kadosh. Yo te pido por ellos, por Nelly Colorado, su hijo Andrés, su familia, sus nietos, mi Aba Kadosh, su economía, su salud, guárdala y protégela, Padre bueno. Yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Por favor, mi Aba Kadosh. Te rogamos y te pedimos por la quejilá de Planadas. Bendice esta quejilá, bendice este pueblo, este municipio, papá. Bendícelo, guárdale. Guarda tu remanente, guarda tus hijos. Que hayan vallados de protección alrededor de todo ese lugar. Al More Antonio, te agradecemos por verlo traído en bendición a Armenia. Ahora a mediodía llegó Armenia, papá. Toda Rabá, porque tú lo guardaste y lo protegiste, papá. Te rogamos por la siervita Olga, por sus hijas, sus nietos, Aba Kadosh. Ayúdales, Padre bueno, para que todos caminen de tu mano, de una manera íntegra, papá. Por favor, te lo suplicamos. Te rogamos por Edward, te suplicamos por Carlitos, te suplicamos por Ramiro, te rogamos y te suplicamos por mi hijo Wilson. Aba Kadosh, por favor, mis hijos, a Eduardo y Andrés, yo te ruego por ellos, por mis nietos y por todos los nietecitos de toda la familia aquí representada, Aba Kadosh. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ayúdanos a caminar de tu mano, a caminar en integridad, Aba Kadosh, a dejar la pereza, a dejar el sueño, el letardo. Ayúdanos a sacar tiempo para estudiar tu Torah. Por favor, mi Aba. Por favor, Aba Kadosh, llénanos de ti. Llénanos de ti, mi Aba Kadosh, te lo rogamos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Asimismo, clamamos por la Shalom de Jerusalén, por la paz de Israel. Guarda este pueblo, Kadosh. Guárdalos, protéjalos, que hayan muros y antemuros alrededor de esta ciudad, guardando y protegiendo a todos sus habitantes, a los que están allí en Jerusalén, en Israel, allá en Jerusalén, Aba Kadosh, y también por el pueblo de Israel que está esparcido por el mundo. Te rogamos por todos ellos, Padre, que tú les hables, que tú los convenzas, que no sigan haciendo cosas indebidas, sino que busquen de ti, para que pronto sea la unión de estos dos pueblos y estemos ahí celebrando con nuestro Adón, como nuestro Melech Melejín. Aba Kadosh,
Te damos agradecimientos por este día. Ahora al caer la tarde comienza el primer día del mes, el primer día de la semana, del noveno mes, Abba Kadosh. Te damos agradecimiento. Tú eres bueno porque nos permite entender, estamos entendiendo. A veces se nos traban los cables, pero ahí vamos, poco a poco, entendiendo, Abba Kadosh. Lo importante es que anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos caminar de tu mano. Ayuda al Beiro Capera, bendícelo, guárdalo, guíalo, diríjalo, mi Abba. Por favor, te lo ruego y te lo pido. Todos tus hijos, todo tu remanente, mi Abba Kadosh, al More Reinel, a Yanni Bagué, a Suquejilá, guarda y bendice a Mauricio, Abba Kadosh, bendice la vida de Mauricio, Abba Kadosh, su vehículo, su tractomula, bendice a Tatiana, su bebé. Te damos agradecimiento por las bendiciones que tú le das. Bendice la obra de las manos de Tatiana. Tiene unas manos prodigiosas para el arte, Abba Kadosh. Bendícela para elaborar esas cositas, aritos y cositas bonitas, Abba Kadosh. Bendícela, bendícela en todo lo que ella hace y todo lo que ella emprende. Guarda y protege su vida, su hogar, su familia, su esposo, su hijo, su mamá, sus hermanos, sus familiares, todo lo que ella tiene en su ley, en su corazón, y que se cumplan los deseos de su corazón, Abba Kadosh. Te damos agradecimientos por este día, por esta tarde, todo lo que tú nos permites ver y entender de tu Torá. Te agradecemos porque lo que tú nos enseñas, Abba Kadosh, no se queda en el tintero. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, mi Abba. Te damos agradecimientos por permitirnos pasar este tiempo contigo, al menos una hora, de tu mano, a los pies de Yahshua, esperando que tú nos hables, papá. Esperando que tú nos hables. Porque nosotros no tenemos a quién irse, no solamente ante ti, Yahshua, que eres nuestra guía, nuestra lámpara encendida. Quedamos con esta Halel y somos despedidos en este hora novena, dándole agradecimientos a nuestro Abba por cada uno de los que estuvieron aquí conectados, de los que estuvieron aquí apoyándome. Y me perdonan los que no alcancé a nombrar porque no los veo. No los veo. Yo pongo el dedito para que se mueva esto y llegan siempre los tres últimos y no veo más. Yo no sé por qué. Los que logro escribir, Lady Joana, Nelly Colorado, Mauricio Escobar, un abracito, lo quiero mucho. Yahweh me lo bendiga a usted, a su esposita, a Héctor Acero, Mayeri Rivera, un abracito muy grande. Por las... vean, mire, aquí dice, ya se me escapó. Mayeri Rivera dice que ya pide por la sanidad. Ay, ¿por qué me vuela? Mayeri es la que estuvo recién, le hicieron la cirugía, ¿verdad? Entonces ella pide, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te pedimos, papá, que seas tú sanando completamente cualquier herida que haya en su cuerpo por la cirugía, Abba Kadosh. Por favor, te pedimos que tú le restaures su salud al máximo, papá. Te pedimos para que ella vuelva a ser la mujer activa, vital, trabajadora, esmerada y esforzada, papá. Ayúdala, bendícela. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Florecita Rivera, vea, que Yahweh me la bendiga a usted, a sus hijitos, a Ramiro, a Carlitos, a Ginea, a Doralí, a mis niños, Samuelito y Esteban, que Yahweh me los guarde y me los proteja a todos. Una bendición muy grande. Mi Jacobo. Que Yahweh guarde y bendiga la vida de Jacob. Bendícelo, Padre. Un abrazo muy grande, Argenis. Bendiciones, Nelly Colorado. Ayúdanos, Adon Yahshua. Lady Joana Flores, Palmenio Parra, Marielita Mellizo, Consolito Santa. Un abrazo muy grande, Nelly Colorado. Un abrazo muy grande para todos, que Yahweh los guarda, Fabián Ramos, un abrazo muy grande. Agradeciendo tu favor, reconociendo tu mano, que estaba ahí sobre nuestra vida, aunque no entendamos la situación.
Luis Norbey, un abrazo muy grande para usted, para Mercedes, que Yahweh los bendiga. Bendiciones, Marta Liliana, que Yahweh la guarde, Lady Joana, Nelly Colorado. Un abracito grande, Consuelito Santa, que Yahweh la guarde y la bendiga. Que Yahweh bendiga también a Dulce Martínez, a Cristina Ramírez, a Ángel, a Parmenio, a Lorando Ladino, a Marielita Mellizo, a Fanny, a Nidia Octavo. Que Yahweh les guarde, les bendiga y les proteja. A Evelio, a Adriana, a Abraham, a la sierva Olga, a Bella. Gloria a Deite, Chalón. Unidos en oración, unidos en un solo propósito. Yahweh escuche nuestra oración, nuestra petición. Diana Castillo, un abracito muy grande, que Yahweh la guarde y la proteja a usted y a su esposito. Minor Bey, Chalón. Lady Joana. Consuela nuestros corazones. Consuela nuestra vida para todos aquellos que hemos perdido un familiar. Que tenemos un enfermo en la familia. Amén. Consuela nuestra alma, nuestro corazón. Amén, así sea, danos tú. Dándonos fuerza, oh Yahweh. Solamente Yahweh nos puede dar palabras de vida, palabras de sanidad. Solamente Yahweh es nuestra roca, nuestro refugio. Oh Yahweh, te pedimos por cada necesidad que tu pueblo está escribiendo hoy en los comentarios. Tú conoces la petición, así es. El deseo, tú la angustia, la necesidad. Marcelita Olaya, un abrazo muy grande. Derrama bendición en esta noche sobre cada uno de los que están aquí. Dari Moreno Robles. Y reconocemos. Yahweh le bendiga y la guarde. Que tus caminos son justos y tus juicios son verdaderos. Nadie como tú, no hay. Nadie como tú. Cada uno. Vamos pueblo, levanta tu voz. En medio de la exaltación hay liberación, hay sanidad, restauración, purificación, alivio, consuelo, redención por medio de la sangre de Yeshua. Clamamos, clamamos a ti, Rabí Yeshua, bendita sangre que se derramó, bendita edad que se espació. Así es, abacado Yahweh. Te agradecemos porque es la Dan de Yahshua, la sangre de Yahshua, la que nos limpia de todo pecado, la que nos limpia. Y es Él, solamente Él, a través del nombre de Yahshua Hamashiach, es que nosotros podemos tener esa redención, esa sanidad, esa libertad, ese chalón que tanto necesitamos en cada familia, en cada hogar, en cada vida. Un abrazo muy grande, se les quiere mucho. Que Yahweh les continúe bendiciendo, que Yahweh les proteja y les guarde. Y chalón para todos, chalón. Una bendecida tarde y a empezar a caer la tarde del nuevo mes noveno. Un abrazo muy grande, un abrazote inmenso para todos. Mercedes Omar, mire mamita linda, no la vi. Bendito Yahweh, que Yahweh la guarde, la bendiga y la proteja en sanidad, en salud, en bienestar, su salud y su economía. Que haya vallado de protección alrededor de su casa, de su hogar y de su familia. Un abracito muy grande. Si tu presencia de mí aleje.
Un abrazo muy grande, se les quiere mucho. Shalom para todos. Shalom.